Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Windows y hoy estaremos hablando acerca de cómo forzar el cierre de un programa en Windows. Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. ¡Comencemos! Hay veces en las que un programa deja colgado el ordenador y debemos cerrarlo, pero de la manera tradicional no es posible, por lo que debemos forzar a que se apague. Por eso vamos a ver cuáles son estas maneras que tenemos para lograr que dicha herramienta deje de estar operativa. Entonces, una vez aquí, digamos que tenemos nuestro o un programa colgado, ¿verdad? Vamos a abrir aquí, vamos a abrir Exe. Digamos que tenemos este programa colgado y queremos saber cómo cerrarlo de una manera forzosa, ya que no nos deja cerrar de manera tradicional, que sería dándole a la X aquí en el apartado superior derecho, donde dice cerrar, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos cerrar el programa que se nos ha colgado? Pues la primera manera de hacerlo es abrir el administrador de tareas, ¿ok? Pero puedes abrirlo de dos maneras, la normal, dándole a lo que sería la barra de tareas, administrador de tareas, o abriéndolo de una manera mucho más rápida, que sería control, shift y escape, y se abre el administrador de tareas. Ahora, para cerrar nuestro programa solamente vamos a darle aquí donde dice Microsoft, ¿verdad? Aquí tenemos nuestro programa y podemos cerrarlo de dos maneras, dándole clic derecho y dándole en finalizar tarea y se va a cerrar el programa, o seleccionando el programa, ¿verdad? Y dándole aquí donde dice finalizar tarea en la parte inferior derecha de esta ventana, ¿ok? Entonces, vamos a cerrar el programa de esa manera. Vamos a cerrarlo, vamos a ver el programa, vamos a seleccionarlo y le damos finalizar. ¿Ok? Como puedes ver, se ha finalizado. Ahora, la otra manera de hacer un cierre forzoso del programa sería de la siguiente forma. Es a través de un atajo en el teclado, ¿ok? Aquí tenemos nuestro programa. Y pues, para hacerlo mientras... por el atajo del teclado es presionar Altiva F4 y automáticamente el programa se va a cerrar. Pero si no se cierra por el apartado de Altiva F4, pues trata de hacerlo por lo que sería el apartado de abrir el administrador de tareas. Y entonces, como verás, de esta manera se puede cerrar un cierre forzoso, puedes cerrar una aplicación que se ha colgado en tu ordenador. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología, sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más. Un saludo y adiós.